Bueno, bienvenidos nuevamente a Estrategia y Poder. Hoy tenemos un programa de hispanidad, ¿no? Europa en relación con Hispanoamérica, la influencia, sí o no, ¿eh? Para eso lo tenemos a Gustavo Bueno, que es un filósofo español, presidente de la fundación, es de su mismo nombre, relacionado con su padre, la Fundación Gustavo Bueno. También lo acompaña Patricio Lons, que es periodista. Historia con Patricio Lons, es su programa y su blog, lo pueden seguir en las redes. Vamos a un corte, obviamente nuestros participantes estrella habituales, Enrique Venturino y Horacio Ricciardelli. Un corte y vamos a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por habernos visitado. Entiendo que en Argentina venís habitualmente. Gracias, Patricio, Gustavo, Bueno, que es nuestro filósofo del día. Y abrimos el programa dándote la oportunidad de que nos muestres ese camino que tiene que ver con la hispanidad, Europa y la hispanidad, y Latinoamérica y la influencia, que un poco ya lo develabas antes, ¿no? Bueno, pues yo en primer lugar pues estoy muy contento de estar aquí en este canal y en este programa. Y efectivamente el planteamiento a una escala global de Europa y la hispanidad, nosotros más bien diríamos España frente a Europa y España acercándose a Hispanoamérica, y que son cosas casi contradictorias. Es decir, a España, al constituirse la Unión Europea, vino casi obligada, influida después de la muerte de Franco, a un acercamiento a Europa que se venía preparando desde décadas antes, fundamentalmente por el influjo de Estados Unidos. Cuando el conjunto de Europa, la voluntad de hacer una constitución europea, era un instrumento para frenar el empuje de la Unión Soviética, claro, en plena Guerra Fría. En este contexto, lo que fue la tradicional relación de España con las repúblicas americanas que hablan español, se vio un poco reajustado por esa voluntad europeísta de que España mirase solo a Europa, ¿eh? Y eso, paralelamente, supuso también un descabezamiento industrial de España. Es decir, prácticamente la situación de empresas que dependían del Estado en el momento de la muerte de Franco fueron privatizadas, fueron adquiridas por empresas europeas fundamentalmente. Es decir, pues la empresa nacional de automóviles, SEAT, pasó a ser alemana, los ferrocarriles de alta velocidad, en lugar de ser una empresa española como era Talgo, pasaron a ser alemanes también, de Siemens. El sector de distribución fue controlado prácticamente por los franceses, por Carrefour, etcétera. Es decir, hubo una voluntad de eliminar, con esa voluntad de integración europea, pues lo que eran grandes empresas, la siderurgia, etcétera. Sin embargo, hubo capital español importante en bancos, en pues, Telefónica, seguros, pues, que son MAFRE, que sí que hicieron fundamentalmente a finales de los años 80 pues una apuesta por Hispanoamérica. Y en este sentido, en España hoy se sigue discutiendo esto. Nuestro grupo, mi padre escribió hace 20 años un libro que se llama España frente a Europa, donde precisamente lo que se cuestiona es qué interés tiene España en estar dentro de un fantasma político que es la Unión Europea, que está en crisis absoluta, que Inglaterra pues queriendo salirse, y donde hay una disputa entre Francia y Alemania fundamentalmente, y donde además el fracaso de la Unión Política Europea, que era lo que se pretendía, haber hecho unos Estados Unidos europeos, que fracasó en el proyecto de Maastricht, de hacer una constitución para unir todo, para ceder soberanía en pro de una Unión Europea, eso fracasó. Y entonces en realidad hoy día Europa es un proyecto político muy en crisis, porque la solución fue ampliar el número de países de Europa hasta unos límites insostenibles, y en realidad pues es una disputa actualmente, una vez que Inglaterra se va, entre Francia y Alemania, para ver quién tiene más protagonismo, claro, con Rusia por arriba, con todos los países islámicos por el sur, y entonces es una situación muy, muy delicada. Y con Estados Unidos retirándose de OTAN. Con Estados Unidos retirándose de la OTAN, aunque hay que decir una cosa, en la época del presidente Aznar sí que hubo una medida acertada en términos geopolíticos, que fue la siguiente.
había una empresa nacional de armas en España, que era Santa Bárbara, era la empresa nacional de armas. Los profetas del liberalismo dijeron que el Estado no podía tener una empresa nacional de armas, una cosa ridícula, porque la iba a comprar una empresa alemana. Y entonces los alemanes querían hacerse, los alemanes que tienen además limitadas las capacidades militares, ¿no? Después de la guerra, que quisieron hacerse con la empresa Santa Bárbara, y ahí hubo muchas presiones, pero el presidente Aznar logró vendérselo a General Dynamics, que fuera norteamericano. Eso en su momento fue visto en España como una maniobra antieuropea, etcétera, pero fue una medida muy prudencial, porque España tiene mucho que hacer con Hispanoamérica, y a Estados Unidos no hay que verlo en absoluto, pues como se le podía ver en la época de la Guerra Fría, como Hispanoamérica el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Hay una dialéctica que con las décadas va avanzando, y que de hecho la cantidad de población norteamericana que habla español determinará que en unos años las relaciones de poder efectivas, culturales y lingüísticas con Estados Unidos van a ser muy grandes, al margen de la situación absurda que el presidente Trump ha definido, de que Estados Unidos esté asumiendo la seguridad global sin que la OTAN contribuyan otros países europeos, y además hablando mal de Estados Unidos. Claro, pero ahí también está el problema de, digamos, de Occidente. Normalmente nosotros tenemos una cultura eurocéntrica, ¿sí? Y que empieza con Grecia, Roma y todo el desarrollo del capitalismo, ¿no es cierto?, hasta llegar a nuestros días. Y ese eurocentrismo incluye la protección, la macroprotección de los Estados Unidos. En nuestro criterio siempre hemos dudado de que Occidente sea muy afín a Estados Unidos desde el punto de vista filosófico. Me parece, yo creo, bueno, que lo que dice Gustavo, me parece que es como que van cambiando las situaciones políticas. Me parece el Estados Unidos de Trump es muy distinto al de Barack Obama, y hoy creo que la población hispanohablante del sur de Estados Unidos podría ser un puente de entendimiento entre el Estados Unidos típicamente anglosajón e Hispanoamérica. Podría ser, si se aprovecha. Bueno, ¿no? Y hay otra cosa, vamos a ver. El occidente al que bien se refiere en realidad es un trasfondo, sí, de origen griego o romano, pero fundamentalmente es cristiano. Es decir, lo que somos es todos cristianos. Y entonces ahí la diferencia radical es católicos y protestantes. Correcto. Entonces, quienes hablamos español mayoritariamente somos católicos, aunque no seamos practicantes, aunque no seamos religiosos. Mientras que los anglosajones son protestantes. Esa es la diferencia radical. Y la controversia sigue hoy. Y sigue hoy, porque además eso supone unas concepciones de civilización totalmente distintas, filosóficas, es decir, claro, filosóficas y morales. Morales, es decir, el individualismo, claro, es típicamente protestante, claro, mientras que el catolicismo es más cooperativo, es más comunista, es más socialista, es más igualitario. Sí. Ahora, Gustavo, con esto que hablas del individualismo, ¿no? ¿Cómo se lleva el individualismo con esta concepción tribal que tiene Inglaterra, que tiene Estados Unidos, esa concepción tribal que termina siendo el nacionalismo? Y otro tema que también surge de la conversación y que tiene mucho que ver con el arraigo de estos latinos en Estados Unidos, los que están consolidados, no los que no están consolidados. Los consolidados son más ortodoxos que los mismos WASP. Son más proteccionistas de su status quo logrado. Bueno, eso se pretende, ¿eh? Eso pretenden. ¿No es así? No del todo. Es decir, sí que ha habido algunas generaciones que han sido inducidos a educarse en inglés, que han querido romper, etcétera, etcétera, pero no es tan sencillo, porque las oleadas de inmigración hispana son muy grandes y los contactos son grandes, y además también entran luego cuestiones también de desprecio social, etcétera, etcétera. La cuestión del individualismo es la siguiente, es decir, la América que habla español ha estado absolutamente igualada por su catolicismo presente durante siglos. La voluntad
fundamentalmente después de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, temerosos los ideólogos norteamericanos de que el siguiente lugar donde se podía producir una revolución proletaria sería Hispanoamérica, y cuando en los años 20 empieza una propaganda masiva desde la Unión Soviética, lo que deciden es comenzar una propaganda en contra, traduciendo la Biblia a todas las lenguas indígenas que pudiera haber. Esto es una tarea que hizo desde Estados Unidos el Instituto Lingüístico de Verano. Además, como si no hubiera habido ya 400 años de misioneros, que ya no quedaba ningún americano, igual algún pueblo no contactado, perdido en un recoveco del Amazonas. Pero vamos a ver, tras 400 años los misioneros católicos habían hecho una labor por todo el mundo. Claro, llegan como si no hubiera habido nada de esto a traducirte el Nuevo Testamento a todas, y encuentran una acogida muy favorable en México, precisamente en el México de los años 20, de Plutarco Elías Calles, del anticlericalismo, de los cristeros, donde, por otra parte, en el proceso de las independencias, los indígenas mexicanos habían quedado totalmente marginados por parte de los criollos, que, de origen español, que se habían independizado, y donde no se habían preocupado en absoluto durante 120 años de los pueblos indígenas, diríamos, de los restos que quedaban, y entonces vienen los protestantes norteamericanos diciendo: no, nosotros nos hacemos cargo, les vamos a enseñar la Biblia en su lengua y nos vamos a encargar de que mantengan unas condiciones de vida mínimas. En México lo vieron de manera maravillosa, dicen: mira, estos locos norteamericanos no van a resolver este asunto. Claro, ¿qué ha traído eso consigo? Que la cosa ha ido avanzando, y entonces, si ustedes entran en internet, en las páginas del Instituto Lingüístico de Verano, el SIL, Summer Institute of Linguistics, que es una organización norteamericana, que han traducido el Nuevo Testamento a 1.100 lenguas del mundo, Y entonces estos y tienen una página de internet que se llama Ethnologue, donde es el catálogo de todas las lenguas que se hablan en el mundo. En México estos señores te dicen que se hablan 300 lenguas en México, cuando en realidad el 95%, 98% de la población mexicana habla español. Pero ¿qué voluntad tienen? Fragmentar la unidad de la nación mexicana en un montón de grupos, fundamentalmente en las zonas menos urbanizadas, lo que fue Chiapas, La Candona, todo esto, y donde a todos esos grupos, que además en muchos casos no son ni mexicanos tradicionalmente, sino que son guatemaltecos que se han ido escapando allí. ¿Cuál es la influencia de la masonería en este cuadro de situación ideológico? ¿Han notado ustedes? Vamos a ver, es que hay que distinguir la masonería, dónde, cuándo y en qué. Es decir, por ejemplo, la masonería en España, después de la Guerra Civil, prácticamente no tiene presencia. Quieren organizar unos grupos masónicos recientemente, pero que es una cosa puramente testimonial. En su inicio hubo algunos grupos que querían reorganizarse como logias para poder reclamar patrimonio inmobiliario que les había sido retirado a las logias, pero tampoco lo lograron. Apoyaron declamatoriamente el separatismo catalán. Apoyaron declamatoriamente. Pero vamos a ver, pero no han llegado a cuajar. En España ahora existen un montón de logias, muchas son socialdemócratas, pero que ni siquiera los siempre propios, unidas al liberalismo. Sí, sí, no, pero que ni siquiera les hacen caso. Es decir, que es gente que está ahí queriendo rescatar algo que no existe. Otra cosa es la masonería francesa, que sí que tiene una importancia ahora más importante, porque viene a ser como la mezcla nacionalista francesa que está por encima de los partidos. ¿Y la Entonces, inglesa? No, los ingleses eso, pero en Inglaterra, estamos todavía... En Inglaterra estamos en el antiguo régimen. O sea, Inglaterra no ha habido una revolución moderna y la reina de Inglaterra sigue siendo la papisa, la jefe de la iglesia anglicana, ¿no? Yo, Gustavo, bueno, como veterano de guerra de Malvinas y un profundo investigador de los historia de los ingleses, autor de libros y demás, que no viene al caso este, pero en España durante la guerra de Malvinas hubo sectores, sobre todo populares, que estuvieron con la Argentina. No así, digamos, sectores políticos que por conveniencia de la Unión Europea y otras yerbas
¿no es cierto? No estuvieron a la altura de las circunstancias. Todo esto que está pasando, inclusive del aislacionismo espléndido de Inglaterra, yo le llamo así porque es historia de más de 500 años, Inglaterra siempre estuvo separado del continente, las veces que se arrimó fue para sacarle provecho al continente europeo, ¿no es cierto? Y en la cual hay cosas que no me cierran, como el proclamador, el autor, el mentoautor de lo que es el Brexit, que ahora es primer ministro, ¿no es cierto? Que justamente Johnson, Boris, hizo todo lo posible para separarlo, pero que ha hecho también declaraciones con respecto a Malvinas, yo estoy hace años en contacto con grupos que reclaman el Peñón de Gibraltar, sí, claro. ¿No es cierto? Que son situaciones valederas, no son iguales, pero son valederas a la hora del reclamo de soberanía. Por eso yo creo que, o como España en este momento, que tampoco se quejaron cuando se hizo la Constitución Europea, uh-huh, entre gallos y medianoche, que no había sido aprobada, y en Portugal dijeron por decreto, sale la Constitución, y en la cual habla de territorios, entre los cuales está Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, como extraterritoriales de manejo propiamente inglés. Ojo, y Francia tiene también territorios europeos en América. Eran, creo que 17 o 20 sí, estados. Quienes mantienen colonias hoy es Francia e Inglaterra. Exacto, exacto. Aunque luego le echan la culpa a España, con la leyenda negra. Cuando España nunca tuvo colonias, eran virreinatos, eran otras cosas. No, plenamente. Sí, aquella frase de Eva Perón que decía: la leyenda negra se hizo para engañarnos y se engaña que quiere ser engañado, ¿cierto? Eso, ¿cómo lo están viviendo ahora España con sí, todo esto del Brexit, que ahora están esperando, creo que dentro de dos días son las elecciones decisorias, ya sí o sí, o rompe o vuelve o no sé, porque ya todos los síntomas... Mira, en España la confusión ideológica con respecto a los ingleses es absoluta, porque algunos, como los ingleses, cuando la invasión de Napoleón ayudaron a España, pues claro, fue una ayuda a puñaladas. Es decir, los ingleses, no hay que olvidar que está Jeremías Bentham en Londres escribiendo constituciones para las repúblicas americanas, que el Foreign Office las traduce al español y que las trae Santander, que las trae Bolívar, que las traen aquí, que está, todas las independencias americanas fueron tuteladas por Inglaterra. El mexicano... ¿cómo se llama? Fray Servando, que un dominico medio alucinado, que quería criollo, que quería independizarse de España, que sostenía además, y esto es un argumento muy bonito, que México no le debía a España ni el cristianismo, decía, porque ya había estado el apóstol Santo Tomás en el siglo I predicando en México. Y entonces que lo que decían los ideólogos españoles de que los españoles habían cristianizado a México, que no era así, porque ya el apóstol Santo Tomás había estado allí. Y entonces Fray Servando, en 1700, bastantes años antes de la invasión francesa, al poco de la Revolución Francesa, sostenía que la capa de la Virgen de Guadalupe en realidad era la tilma de Santo Tomás, del apóstol que había estado en el siglo I. Claro, cuando el arzobispo y el virrey escuchan aquello, cogen a Fray Servando, lo meten en un barco y lo mandan a España 10 años a un convento preso. Al cabo de un año Fray Servando se escapa, va a Madrid y allí no le hacen ni caso. Entonces el hombre, que tenía una imagen de Europa idealizada y de Roma, va a ver al Papa, y cuando llega a Roma
se le cae el alma a los pies. Claro, él venía de la ciudad más importante de la cristiandad entonces, que era la Ciudad de México. Llega a una Roma totalmente decadente y le encuentra lleno de cardenales corruptos, de prostitutas, no le hacen ni caso, y el hombre prácticamente queda totalmente descompensado y se va a Londres a escribir la historia de la Revolución de la Nueva España, al servicio de Inglaterra. Y luego, cuando vuelve a México, donde le tienen por un prócer, propone romper con la Iglesia de Roma y hacer la propia Iglesia Católica Mexicana. Y hace, quiere decir, que ahí las confusiones son grandísimas. Ahora, ¿qué sucede? Pues que Inglaterra tiene un control mucho mayor de lo que parece en España. Es decir, los historiadores de la historia de España más prestigiosos actuales son ingleses. O sea, quienes están escribiendo los relatos históricos son ingleses. Y les voy a decir más cosas. Hay dos o tres asociaciones o grupos de estudios estratégicos y geoestratégicos. Uno depende del Ministerio de Defensa y los otros dos son privados. Uno es privado del todo, el grupo de estudios estratégicos, y hay otro que es un 80% privado y un 20% lo aporta el Estado. Pues y que se llama el Instituto Elcano, que seguramente lo conocen de haber. Bueno, pues el director del Instituto Elcano es inglés. O sea, se da la paradoja. Gustavo, te traigo de nuevo a nuestro hilo conductor. Sí. ¿Cómo afecta todo esto que estás instalando además caminos tangenciales que es muy difícil volver de nuevo al foco, ¿no? Porque estás poniendo situaciones bastante dispersas, ¿no? ¿Cómo influye toda esta hispanidad de la que vos hablás en nuestra realidad actual? No, mira, en nuestra realidad actual es que en una situación que hace 30 años, y que pues todavía cuando fueron las Malvinas todavía existía la Unión Soviética, todavía se suponía que había un mundo bipolar y donde estaba Inglaterra por ahí culebreando y aprovechando esas dificultades. Pero claro, después de la caída de la Unión Soviética, después de que los conceptos de primer mundo, segundo mundo y un tercer mundo indefinido en vías de desarrollo, la Guerra Fría se acaba, el panorama cambia radicalmente, y después del 11S también. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las magnitudes culturales, humanas y geopolíticas fundamentalmente tienen que ver con la religión y con la lengua y con la cultura. Y entonces ahí tenemos una realidad que son más de 500 millones de personas que hablamos español, que fundamentalmente somos católicos, aunque haya una voluntad exagerada de promover sectas, de promover iglesias, bien, ¿enfrentados a qué? Pues, por una parte, en el caso del continente, a Estados Unidos por el norte, pero luego a una realidad que, por ejemplo, en Europa es muy difícil de saber a dónde va, porque los procesos de inmigración, la disminución de la población, etcétera, es muy grande. Entonces, las realidades en nuestro mundo ya no son dos, son siete o ocho. La musulmana, por ejemplo. Fundamentalmente el Islam, por lo que afecta, pero también la India, pero también China y Rusia, que no hay que olvidarse de ello, persa, obviamente. El imperio persa. No hay que olvidarse de ello. Y entonces, claro, la población musulmana, en España, por ejemplo, hay un problema ahora. El verdadero problema de España ahora no es tanto la voluntad de algunas partes y de algunas burguesías de hacer una secesión y de irse. El problema de España es demográfico. España está en extinción. Personas, que sí, que la edad media va subiendo, estamos en 40 y tantos años de edad media, no nacen niños, y entonces la solución de los políticos es no, que venga inmigración, más inmigración, pero claro, si esa inmigración que viene es islámica, no se va a integrar jamás. Y entonces el problema no es un problema de cantidad humana, sino de afianzamiento de unas sociedades coherentes. Os pongo un ejemplo. Nigeria, que es un país que suena poco, Nigeria está en el Golfo de Guinea. Nigeria es dos veces España, poco menos. En Nigeria, ¿sabéis cuántos habitantes hay? Hay 205 millones de habitantes en Nigeria, y en crecimiento. El libro de la CIA calcula 250 millones para mediados de siglo. De esos 205 millones de ahora, la edad media de Nigeria es 18 años. O sea, es una población joven, en plena expansión. Y el 50% son musulmanes. Claro, con los conflictos de un momento como el que estamos, que es un momento final de entreguerras, de una paz de entreguerras que llevamos una serie de años, pues los conflictos que van a venir tienen que pasar necesariamente por esa situación. Como, China
que no tiene en principio una voluntad expansionista, sino que todo gire en torno a su capacidad gestora y fabricante, pues China está tomando posiciones, y de hecho pues buena parte de las materias primas de Hispanoamérica están controladas por chinos, etcétera, etcétera. ¿Cómo reacciona la clase política española ante este cuadro geopolítico? No reacciona, porque la clase política española está imbecilizada con problemas locales. No, digo la española, la española. Están absolutamente idiotizados con cuestiones ideológicas. O sea, las discusiones es si hay que desenterrar a Franco, cambiarle de sitio, si las izquierdas y las derechas, si los derechos de unas cosas de las otras, el cambio climático, y otros aprovechando para hacer la secesión. Es decir, gracias a Dios no discuten sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Cómo que no? Mira, te voy a decir, yo me acabo de jubilar ahora como profesor universitario, después de haber sido 41 años profesor en una universidad y de haber dirigido 20 tesis doctorales. Ya decidí que ya me había cansado y pedí la jubilación voluntaria. En buena medida, porque justo el año anterior teníamos en la facultad servicios de hombres y de mujeres, como en todos los sitios. Y a algún cerebro se le ocurrió, esto está discriminando a los transexuales. Y entonces decidieron hacer todos los servicios inclusivos. ¿En qué consistió esa inclusividad? En prohibir a los varones orinar de pies. Quitaron los urinarios verticales y entonces ahora todos tienen que utilizar una taza. ¿Y cómo? Eso es lo inclusivo. Fíjate tú a dónde se ha llegado. Claro, para no discriminar, un transexual si entra en el de hombres o el de mujeres. ¿Hay un objetivo político detrás de todo eso? Absolutamente, pero... en plan conspiranoico se puede decir que fueron Soros, que es no sé quién, qué tal. Yo creo que en buena medida es simplemente estupidez, al margen de que alguien lanza la idea, pero otros la cogen. Gustavo, el tema, ¿cómo se ve la defensa nacional, el valor de la defensa nacional en España? Pues mira, el valor de la defensa nacional no se ve prácticamente. Yo soy miembro de una fundación que se llama Fundación para la Defensa Nacional Española, de NAES. Somos tres patronos, es una fundación que tiene 15 años y uno de los patronos fundadores es Santiago Abascal, que ha montado el partido Vox hace 5 años, que en buena medida está inspirado en la fundación de NAES. Yo no pertenezco a ese partido, pero sí a la fundación de NAES. Entonces, en primer lugar, cuando quisimos inscribir una fundación en defensa de la nación española, las autoridades nos dijeron que no podíamos con ese nombre porque el monopolio de la defensa de la nación lo tenía el Ministerio de Defensa. Y entonces dijimos, vale, en lugar de llamarlo Fundación de la Defensa de la Nación Española, lo llamamos DENAES, las siglas, lo mismo. Bueno, pero ¿qué sucede? Que hoy día el ideólogo secesionista socialista catalán dice que en España hay 8 naciones. ¿Por qué? Porque se confunden los distintos sentidos de nación. Es decir, nación política es las que están en la Organización de las Naciones Unidas, las que tienen la soberanía, las que hay una constitución, es España. Eso se niega hoy en España. Hace 3 días, el día 6, fue el día de la constitución. Se celebró en muchas partes de España quemando la constitución. Cuando un partido político dice que hay que hacer cumplir la constitución y que el ejército tiene la obligación, simplemente a un general, al general Mena, hace 8 o 10 años, que simplemente en la Pascua Militar se le ocurrió leer el artículo, creo que es el 8.1, donde dice, misión de las Fuerzas Armadas es garantizar la unidad nacional, que es artículo de la Constitución, le destituyeron. Vamos a un corte. Son cosas que pasan. Vamos a un corte y seguimos con nuestra estrategia y poder. Vamos a, bueno, 2 temitas que me gustaría instalar. Uno de la mano de Patricio, que en un principio y antes del programa empezó a desarrollar la idea del por qué hay que recuperar esta relación con la hispanidad. Y por otro lado, una consulta que te hago, me vas a corregir si estoy en error. El año 2020, muchas naciones de origen árabes y musulmanas festejan la tolerancia, el año de la tolerancia, porque entienden que en España, 700 años de convivencia árabe, existe una primera etapa de convivencia árabe
y una segunda etapa. La primera etapa se puede llamar árabe y la segunda etapa mora, y que es distinto, ¿no? Para mucha gente es distinto. Entonces, esa tolerancia que al principio se sostuvo, donde se mantuvo la iglesia católica, la iglesia judía, después en la segunda etapa no se sostuvo y ahí disparó la guerra. Vos me vas a... Sí, no, te lo voy a reconstruir un poco. Bien, sí. A ver. No, mira, vamos a ver. Primero, la mayor parte de los mahometanos que participaron en la conquista de España no eran árabes. Es decir, árabes son los de Arabia. Aquí se juega con la trampa de la raza árabe, y de la lengua y de la religión. Entonces se calcula que en todo el proceso de la conquista española por parte de pueblos islamizados, como mucho hubo 25.000 árabes de Arabia, y el resto, hasta 400.000 o medio millón, eran pueblos norteafricanos islamizados que, digamos, en plan suprematista racista, prefieren llamarse árabes. Son los que nosotros conocemos como moros. Moros. Y entonces, lo de árabe y moro es una distinción totalmente artificial, reciente, tal como tú lo has expuesto, que tiene unos componentes. Y luego, por otra parte, es falso. Es decir, esa tolerancia y luego la intolerancia. Príncipes árabes están promoviendo. Sí, claro, pero vamos a ver, pero príncipes árabes que lo están promoviendo porque ahora en el 2020, precisamente, es la Expo Universal en Dubái. Exactamente. Y entonces va por ahí, ¿no? Si eso me lo tiene conozco. Mucho que ver. Totalmente. Pero entonces, digamos, lo que dicen los príncipes árabes, como tienen mucho dinero y como Occidente quiere recuperar todo el dinero que les ha tenido que dar a cambio de petróleo, y entonces los ingleses, ¿cómo lo hacen? Pues engañan a los príncipes árabes y les venden coches de lujo, les venden aviones de combate, les fabrican rascacielos maravillosos que luego no serán sostenibles. Es decir, pues, es un modo de devolver el intercambio desigual de las materias energéticas. Entonces, la ideología que están haciendo para este proceso es esa, pero no se corresponde con la realidad. Ahora, ¿no tendrá mucho que ver con ese origen tribal? No, mira, el origen... Los sí. Británicos, no. Los ingleses, sí, no, sí, los sí, británicos, sí. Para hacer distinción, tuvimos programas de discusión. Sí, sí. Los ingleses, en definitiva, que hoy llevan, son la nave insignia del Reino Unido, ¿no están de alguna manera tribalizados como estos reinos y se sienten, el dinero se lo dan a administrar, claro, que no es poca cosa? Son ideologías que proceden en buena medida de ahí. Pero, yendo a lo que fue la historia, y en un minuto, te diré una cosa. Las discusiones que hubo en los siglos de la Reconquista en España y que fueron las que forjaron el paradigma del que luego fue la conquista de América, porque fue prácticamente una continuación del proceso de la Reconquista, venían determinadas por diferencias que no eran raciales, ni tribales, ni de grupo, sino estrictamente religiosas y doctrinales. Es decir, en España, efectivamente, lo que fue la conquista, inicialmente una parte muy pequeña de musulmanes pudieron conquistar en 3 años España porque contaron con la ayuda de los judíos, que los dejaban administrando las ciudades en la retaguardia, porque en ese momento los judíos estaban siendo perseguidos por los visigodos. Pero esas cosas fueron cambiando a lo largo de los siglos y, por ejemplo, la mayor gloria filosófica del Islam, que es Averroes, en Córdoba, Averroes, que era médico y que fue el comentarista de Aristóteles, etcétera, Averroes en su ancianidad fue condenado por los sacerdotes musulmanes que le acusaron de estar corrompiendo a la juventud, que se habían perdido estaban perdiendo batallas, es porque se estaban dedicando a leer Aristóteles, a hacer poesía y no a la yihad, a la guerra santa. Y entonces Averroes tuvo que reconocer sus errores en la mezquita de Córdoba, le echaron de Córdoba y encontró acogida entre la judería, entre los judíos. Y de hecho, desde entonces, el Islam ya no tuvo filosofía ni pensamiento, sino talibanismo, el único libro que les sirve para seguir adelante, ¿eh? Y el averroísmo luego, en todo caso, se extendió pues entre los cristianos. Entonces, ¿qué quieres? Armoniosa convivencia que había nunca fue tal. Tenían que ir vestidos de una manera, de otra, etcétera, etcétera, y fueron según zonas altibajos y prudenciales, hasta que en 1492 se expulsa los últimos reductos de poder, que fue Granada. Se mantienen en España unos
docenas de miles de musulmanes, los moriscos, con la voluntad los reyes católicos de creer que se iban a incorporar, pero 100 años después descubrieron que era imposible, porque tenían el tabú de mezclarse, etcétera, que era un grupo cerrado que no se integraba. Entonces tuvieron que hacer la expulsión de los moriscos. Y con respecto a los judíos, lo que hicieron fueron, no, aquellos que no acepten mantener la forma externa de la religión, que ha de ser única, que se vayan. Es decir, no fue una expulsión de los judíos como raza o como grupo, sino de aquellos que no estuvieran dispuestos a no judeizar en público. Una cosa, te quería cerrar con algo. Como dice Gustavo, la convivencia no era tan buena, a punto tal que los cristianos en las zonas árabes tuvieron que crear aquellos ritos que se llamaban mozárabes. Hay gente que cree que el rito mozárabe es un rito árabe. No, eran de los cristianos que tenían que vivir sometidos por el mundo árabe. Hay un trabajo muy bueno de un historiador joven español, Pedro Insúa, que habla de que esa convivencia no fue realmente tan fantástica y magnífica como pretenden hacer creer ahora los musulmanes, sino que fue bastante sometida. Horacio, ¿sí? Vamos después a la importancia de la hispanidad y a la recuperación de estos valores. Perdón, Horacio, que te interrumpimos. No, por favor, estoy escuchando atentamente. Uno siempre aprende, dice que hasta en la muerte se aprende, ¿no? En último instante. Se aprende a morir. Exacto. Pero, Gustavo, ¿vos no crees que América en general, América hispánica, o hispanoparlante, con lo que significa la lengua, la religión, la cultura, la descendencia, no fue también culpable en muchos aspectos de que no tuvo una transición, digamos, ordenada? Porque, caso concreto, Portugal, ¿no es cierto? Brasil no tiene guerra de la independencia, manda al príncipe heredero que se haga cargo y no pasan por lo traumático de esa guerra de la independencia. Ahora, creo que ahí hubo una ceguedad de España, ¿no es cierto?, en querer, digamos, de alguna forma no reconocer muchas cosas que se estaban viniendo, y sobre todo el accionar de Inglaterra sobre Portugal. Por supuesto. Y no supo accionar a tiempo. La política de Inglaterra con respecto a Portugal. No, pero es que vamos a ver, ahí matizaría lo siguiente. Dices, no hubo un España saber tan. No, es que España era todo el imperio. Si no había una metrópoli. Es decir, quienes hicieron las independencias fueron los criollos. La metrópoli. El caso de Argentina, efectivamente, es un poco distinto a lo que sucede en México, en Colombia, etcétera, porque Argentina, la mayor cantidad de población y de migración, pues es del siglo XIX, es posterior. Es decir, que el caso del Río de la Plata, etcétera, pues reviste unas características peculiares con respecto a lo que es Perú, a lo que es Colombia, a lo que es México, que tiene sus matices. Pero fundamentalmente, las independencias las organizan españoles, criollos, que inicialmente no hay que olvidarse que lo hacen frente a la invasión francesa y gritando viva Fernando VII y contra lo que se vislumbra que puede ser el cambio del antiguo régimen. Y entonces, lo que no hay que olvidar es que España, que en el siglo XVI, XVII, lo primero, la reforma protestante en buena medida viene determinada por el descubrimiento de América. España no planificó descubrir América. Eso fue una casualidad. Hay que repetirlo. Colón se murió sin saber que había descubierto América. Claro. Es decir, después de la caída de Granada, si Isabel la Católica financian la expedición de Colón, es porque estratégicamente se pretende encontrar un camino para llegar a los turcos por detrás, para seguir la guerra contra los turcos. Obviamente nadie sabía que había un continente en medio. Cuando aparece el continente, se plantea un problema político, ético, y entonces es, vamos a seguir, porque el proyecto era ir persiguiendo al Islam, todo el norte de África, y poder mandar tropas por detrás para que no se escaparan de Turquía hacia China, y entonces hacerles un sándwich y derrotar definitivamente al Islam. Claro, entonces el problema moral que se plantea, y eso fue en los años 10 del siglo XVI, es, oye, es que han aparecido América, y aquí hay un montón de pueblos y de gente. Primera solución que dan algunos teólogos, no serán hombres, porque siguiendo la Biblia, como no tienen la cruz y como no conocen aquello,
como el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dijo, hice predicar a todos los pueblos de la tierra, si no han ido, es que no son hombres, porque si hubieran sido hombres, se hubieran ido. Este argumento es el que luego cogerán, ojo, los protestantes para justificar las hecatombes de los indígenas en el norte de América, etcétera, etcétera. En España no, inmediatamente dicen, no, tienen sociedad y hablan, son hombres. Dejemos el problema de armonizar el relato bíblico con la realidad. La clavitud. Claro, eso es distinto. Entonces, para terminar esta idea. Entonces, deciden que es prioritario cristianizar a los indígenas americanos que intentar convencer a los que ya han sido renegados, como son los musulmanes. Y entonces, se abandona la lucha contra el Islam y se centra todo el esfuerzo en cristianizar y en culturalizar el nuevo mundo. Gigante mundo nuevo. El nuevo mundo. Vamos a un corte y seguimos después acá con Patricio para develarnos un poco su visión sobre por qué tenemos que recuperar esta perdida quizá hispanidad. Un corte y seguimos. Bueno, de nuevo en Estrategia y Poder, a ver, Patricio, es importante recuperar esta hispanidad. Es que en realidad no lo hemos perdido desde el punto de vista de que seguimos hablando español. Acá no se han impuesto lenguas aborígenes. Es decir, España lo que hizo es con el idioma español crear una lengua franca entre todas las tribus. Y a su vez rescatar a las tribus nativas que empiezan a crear sus diccionarios, pasan de ser lenguas ágrafas que no se escribían a poder escribirse con la gramática española, ¿cierto? Y después, pero yendo ya a este siglo XXI, es un siglo XXI de muchísimos conflictos, ya los estamos viendo. Vamos a ver en los próximos 20 o 30 años si el grandote del barrio es China o es Estados Unidos, bien, cuál va a ser la potencia que prevalezca. Pero a su vez tenés otros conflictos, como decía Gustavo, el Islam es otro conflicto y además es está infiltrado con distintas líneas y tiene conflictos entre sí y tiene distintas posturas. Y después tenés, además de China, Estados Unidos y el Islam, bueno, hay una situación crítica en Medio Oriente, si Israel va a poder o no sostenerse en ese ambiente. Y después, bueno, tenés una Europa que no reencuentra su camino. Te falta el grandote del barrio nuestro, que es católico. Y que es mayoritario y no habla español. Y es Brasil. Bueno, pero la cuestión es el siguiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros para enfrentar esos conflictos del siglo XXI? Separados, nuestros países son muy débiles. Y estamos debilitados porque estamos separados. Eso en su momento lo planteaba Jorge Alvarado Ramos o Manuel Ugarte. Bueno, nosotros necesitamos sí o sí, de alguna manera, reunificarnos o vía confederación, o ya sea en un estado, o parcialmente, pero tenemos que tener políticas comunes, tenemos que tratar de tener una moneda común, tenemos que tratar de compatibilizar nuestras fuerzas armadas, nuestro sistema de investigación, pero tenemos que presentarnos como un poder cada vez más unificado. Esto se ve en la guerra de Malvinas, donde la cantidad de países hispanoparlantes vienen a ayudarnos. Acordate, Guatemala, Dominicana, Cuba, Venezuela, Perú, ofrecen sus fuerzas armadas completas, Nicaragua también ofrece todo el arsenal que tenía disponible. Tenés miles de voluntarios de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Ecuador. Entonces, hacemos una síntesis. ¿Por qué hay que recuperar esta hispanidad? Y porque si nosotros no recuperamos nuestra fuerza común, ya que tenemos tenemos el arma común que es el idioma, si nosotros no recuperamos nuestra fuerza común, va a ser muy difícil que podamos sobrevivir a este siglo XXI. ¿Hay hispanidad poderosa en América Latina sin Brasil? ¿Me permites un...? No, yo creo que Brasil de alguna manera... Pero nosotros, para poder tener una alianza con Brasil, tenemos que ser primero fuertes los países hispánicos. Mira, desde Argentina es obligado recordar que la primera vez que se utiliza el término hispanidad en sentido moderno es en el periódico La Nación, de aquí de Buenos Aires, en 1910, en un artículo que firma Unamuno sobre la argentinidad. Que ya se estaba empezando a hablar de argentinidad y de italianidad. Y Unamuno lo critica. Dice, estas fragmentaciones, aquí en todo caso habría que hablar de hispanidad, dice Unamuno. Pero luego, quien efectivamente acuñó la idea fue un sacerdote que vivió veintitantos años en Argentina, que fue Zacarías de Vizcarra. Y cuando ustedes pasen, pues, al lado del obelisco por el Teatro Colón, recuerden que el 12 de octubre de 1934 se celebró allí el Congreso Eucarístico Internacional, y allí dio una conferencia Gomá, el arzobispo Gomá, que en el diciembre de ese año le hicieron cardenal Gomá,
que se llama Apología de la Hispanidad, influido por Zacarías de Vizcarra. La idea de Vizcarra es la siguiente: existe el concepto de humanidad, que humanidad es todos los hombres, es un concepto difuso, es una categoría casi biológica, dice. Pero también existe el de cristiandad. Y entonces dice, entonces la mezcla de los dos, los hombres que son cristianos, que son católicos, es la hispanidad. Además, el que impulsa. Y entonces, ¿por qué hay que hacerlo? No, no hay que hacerlo. Podemos no hacerlo. Podemos hacer caso de lo que quieren nuestros enemigos, y nuestros enemigos son los ingleses, y son los franceses, y son los alemanes, que es decir, fundamentalmente los más cercanos, en el caso europeo, pero que son los que han influido y están influyendo continuamente, que son, ojo, son los mismos que en los años 20 quisieron que en Argentina el español no fuera la lengua oficial y quisieron potenciar el lunfardo y el famoso lunfardismo, porque Argentina es el único lugar donde en aquellos años había más población inmigrante que no era hispana, que eran alemanes, que eran turcos, que eran italianos, que eran griegos, que había, de todos los sitios eran más que los hispanos. Sin embargo, claro, las leyes, la literatura, las instituciones estaban hispanizadas y era imposible que todos se pusieran a hablar griego, italiano o alemán. Y claro, pero el intento fue hacer un idioma nuevo, el lunfardo. ¿Por qué? Para no ser españoles, que es parecido a lo que han querido los norteamericanos en Estados Unidos, potenciando el Spanglish, que es otra fantasía, que no lo habla nadie, que es unas mezclas. Hay un libro muy interesante de un amigo nuestro, un abogado, que es el doctor Luis Rodríguez, que habla sobre el tema del ADN de los argentinos. Argentina en un laberinto, se llama. Claro, claro. En un laberinto, no tiene salida, y analiza cuál es el ADN nuestro. Por eso lo interesante es que qué aporte al ADN argentino ha hecho España. Y bueno, creo que lo que ha hecho es nos ha dado el alma concreta, ¿no es cierto? Es decir, España, que nos trae con el idioma, nos trae una lengua unificadora, y después nos trae el orden romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa. Así que eso es lo que en el fondo somos. Por eso lo que dice Gustavo es muy interesante: cuando tratan de borrarnos el idioma, tratan de matarnos el alma. Por eso, a raíz de los Zacarías Vizcarra, el gran impulsor del 12 de octubre es Hipólito Yrigoyen. De hecho, el decreto presidencial impulsando al 12 de octubre de Hipólito Yrigoyen está impreso en bronce en la Plaza del Retiro de Madrid. En el 17, eso fue antes, ya. Sí, sí. Y después, y el otro gran impulsor es Juan Domingo Perón, cuando dice: si nosotros olvidamos que somos coherederos de la grandeza hispánica, quedaremos diluidos y realmente falto de destino y sin sentido, ¿cierto? Nos queda poco tiempo del programa. Vamos a una conclusión después de un cortecito y cerramos el programa. Bueno, vamos a tratar de concluir en esta estrategia y poder que merece montones de capítulos, ¿sí? Tratemos de ser sintéticos y sí, tratar de lograr una conclusión de todo esto que fue enorme, ¿no? Pues mira, si no somos imbéciles, tendremos que ser conscientes de que la fuerza que nos da ser 500 millones de personas que hablamos español, que somos la lengua materna más hablada después del chino, aunque como lengua vehicular el inglés, L2, se utilice más que como lengua materna, pero somos una lengua que se habla mucho más que lo que se habla el francés o el alemán, que no superan los 100 millones, por mucho que luego quieran exagerar, como lengua materna. Y estos son los datos que dan los norteamericanos. Entonces, si no somos conscientes de esa fuerza, que formamos una parte muy importante de la cantidad humana, y preferimos renunciar a ese patrimonio y vendernos a los intereses de nuestros enemigos, pues entonces es que no tenemos solución. Y yo, como creo que no somos tan imbéciles, sí que creo que tenemos un futuro prometedor logrando una integración política, económica, cultural, que quieren que perdamos, que siempre la hemos mantenido y que se puede potenciar. Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gustavo. Y, es decir, en las relaciones internacionales hay que tener en cuenta estas cuestiones históricas, religiosas, que son el sentir de la patria, que nos ha hecho la patria argentina. Y a veces, por problemas económicos, geopolíticos, etcétera, hoy, por ejemplo, en Argentina, nosotros tenemos pérdida de soberanía porque tenemos una base china en el sur de la Patagonia que depende del ejército popular chino.
y hay bases norteamericanas encubiertas en un pretendido cuestionamiento a la ecología, pero lo que están haciendo es la custodia de nuestros bienes y servicios. Así que creo que es fundamental este enfoque humanístico y religioso cuando asumimos una actitud desde el punto de vista estratégico. Yo creo que, ninguna duda, la hispanidad es lo que debe prevalecer. Ahora, es difícil decirlo, porque nos vamos a encontrar siempre con elementos en contra de todo esto, propiciados ya sabemos de dónde. Entonces, yo creo que, como decía Gustavo, la imbecilidad de nuestros gobernantes son mayoritariamente lo que impiden que todo esto se haga una gran patria, como vos recién lo mencionaba, inclusive el general Perón, cuando Congreso de Filosofía, todo lo que habló de la hispanidad y todo lo que dijo, es decir, bueno, creo que ahí encontró las bases de lo que después fue incipientemente el ABC, que fue el primer mercado mundial, que era Argentina, Brasil, Chile, ¿no es cierto? Ya en esa época, el primer tratado antártico en 1947 con Chile. Sí. Es decir, fíjate que Chile y Argentina son los únicos países que lograron reunificar parte de su territorio, que es el sector antártico argentino-chileno. Exacto. Ahora, escúchame, vos que sos veterano de guerra, hay dos cosas que quiero rescatar de la guerra de Malvinas de España. En el buque Isla de los Estados había dos marinos mercantes. Sí. Que trabajaban en la Isla de los Estados. Cuando comienza la guerra les ofrecen bajarse y decirle, ustedes no están obligados. Y ellos dijeron, por ser españoles estamos obligados a pelear por la Argentina. Y el teniente coronel Néstor Esteves, héroe de guerra, que muere en combate en las Islas Malvinas, cuando le escribe la carta a su padre, que cualquiera lo puede encontrar en YouTube, donde dice, papá, gracias por hacerme argentino católico de sangre española. Y ahí él une las dos tradiciones, la bandera azul, celeste y blanca nuestra, que es borbónica, con la zarpa de Borgoña, que era la bandera del imperio. Bueno, un cierre interesante y rico, ¿no? Gracias, Gustavo Blanco, por... Un matiz, ya que ha mencionado el Congreso del 49 de Perón, ese congreso está publicado entero en internet por nosotros hace 20 años en filosofía.org. Todas repetímelo entonces. Filosofía.org. Vamos a tratar de ponerlo en el zócalo. En filosofía. No, puedes encontrar ORG. Si buscas Congreso Nacional de Filosofía, año 49 en Mendoza, que lo nacionalizó Juan Domingo Perón. Todas las actas digitalizadas en PDF están puestas ahí, disponibles para cualquiera. Gracias, Gustavo Bueno. Gracias por acompañarnos y bueno. Un rico Argentina, estrategia y poder. Gracias Patricio, gracias. Horacio, no, Enrique. Gracias. Nos vemos en un próximo capítulo de Estrategia y Poder.